Se han puesto en marcha dos comisiones de investigación para ahondar, supuestamente, o esa es su intención al menos nominal, en los escándalos económicos de todos los satélites, en este caso de parejas sentimentales, de prebostes nacionales, estatales, mejor dicho, como son el presidente del gobierno y los negocietes de su mujer, de Begoña Gómez, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su novio, su pareja, en cuanto al escándalo, pues, de venta de material sanitario. Para ello se han hecho dos comisiones de investigación. ¿Y por qué dos comisiones de investigación? Pues porque en una domina uno de los partidos estatales, el PSOE en el Congreso de los Diputados, y en el otro domina el Partido Popular, que es en el Senado. Naturalmente lo que intentan es contrarrestarse. Pero claro, hay que partir de la base de la inutilidad de las propias comisiones de investigación en cuanto se trata de una depuración interna de responsabilidades carente de todo control externo judicial e interno en cuanto a la responsabilidad inexistente de gobernantes hacia gobernados. Los gobernados aquí no tienen nada que decir en estas comisiones de investigación. De ello podemos sacar tres consecuencias. La primera y evidente es la inutilidad de las comisiones de investigación, de su instrumentalización política para no aclarar nada y que quede enterrada la corrupción. A los hechos nos remitimos en cuanto a anteriores comisiones de investigación y su absoluta y total inutilidad. La segunda, y vamos por razón de importancia de una a otra consecuencia, una por sabida como es su inutilidad, la segunda es que se pone de manifiesto el consenso como pacto por el reparto del botín del Estado, tanto a nivel estatal propiamente dicho o nacional, si se quiere decir, a nivel España, como a nivel autonómico y como el Estado de las Autonomías al fin y al cabo se configura como una manera de repartirse el poder entre la clase política que consensúa el reparto. ¿Y cuál es la mayor muestra de reparto? Que en esta comisión de investigación, en la dominada por el Partido Socialista, no se llame al principal protagonista de la cuestión, como es el novio, la pareja de la señora Ayuso, Díaz Ayuso, mientras que en el Congreso, perdón, en el Senado, comisión dominada por el Partido Popular, pues no se llame a la señora Gómez, a la mujer del presidente del gobierno. ¿Cómo se va a llegar a alguna conclusión en unas comisiones de investigación en las que no se llama a los principales implicados? ¿Es esto casual? ¿O existe realmente también dentro de ese consenso del reparto propio del Estado de las Autonomías también un reparto de la corrupción, un pacto de no agresión, un nolimit tangere en este sentido? Pues evidentemente sí es así. ¿Y cuál es la mayor prueba de ello? Pues que tanto Sánchez desde Noruega niegue la existencia de ese pacto para no hacerse daño y no llamar al novio de Ayuso a la comisión estatal, y Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, diga lo mismo, exactamente lo mismo, señalando o intentando justificar la no llamada a la presencia de la comisión de investigación en el propio Senado. Qué curioso, ¿no? Que ninguno de ellos llamen a los principales protagonistas de estos hechos, que son los que podrían ofrecer un testimonio directo como principales implicados en estas tramas. En consecuencia, el consenso como pacto por el reparto del botín queda manifestado en estas comisiones que no son contra la corrupción, sino son para tapar la corrupción. Pero la peor de las consecuencias, la tercera consecuencia, es que queda a las claras, una vez más, como en España, con partidocracia, la corrupción es factor de gobierno. Como sin la corrupción no se puede gobernar. Y está claro que por eso resultan tapados estos escándalos de nepotismo personal que permiten la continuación de este reparto de poder que, como decimos, se solapa a través de unas falsas comisiones de investigación. En España, la corrupción es factor de gobierno. La Constitución dura lo que dura porque no se cumple. No se cumplen los requisitos para que haya democracia.
es decir, que el sistema sea representativo y que haya una separación de poderes y una justicia independiente, no comisiones absurdas de investigación. La política es la síntesis de la moral de una sociedad. Si hay corrupción moral, la sociedad está podrida y por eso, precisamente, se permite la corrupción política que se pretende tapar con estas falsas comisiones de investigación que no son sino comisiones de corrupción.